Estamos en vivo, Desde aquí, desde Luciana, Baton Luis Rouge. Baton Rouge. ¡Fiesta! Mira, mi amor, te divertiste, te ves bien chula, te chulearon. Tiene novio. El novio es el niño ese, el Perito, Knox. ¿Cómo? perito, pelos amarillos. Ay, bien chulito el niño. La mamá está bien bonita también. Mira qué papazote. Este es el mexicano. Para todas las gringuitas así como yo que hablan español. This is what every American woman Latino dreams of having. Mira. Este papucho. Este papazote. ¿Quién te ama, mi amor? Mi mamá, ¿quién me ama, Azul? A ver, ¿Quién dime. ama a tu papá, Sol? Veme. Veme. ¿Quién ama a tu papá? Nadie. ¡Viste la ¿Qué conija! dije? ¡Conijo! ¿Quién te quiere, pedacito de vida? Triste porque lo trajiste y ya no anda con el güerito ese. ¿Verdad? Quería estar, quedar. Pero es que el güerito lo iban a llevar a otro par, a otro lugar, mi amor. Chupichis. No, lo iban a dejar que nadara con las quién sabe qué tortuga. Este es un tráfico para rajalamales. No digo maldiciones porque pues aquí está mi niña hermosa, ¿verdad? Y hay que educar a nuestros hijos con presencia y con delicadeza y con educación. Pero mire hasta dónde está la fila. Y no respetan mira, ahí está la clínica donde yo fui. Esta es la clínica donde yo fui porque me andaba casi muriéndome. Perdón, las placas de las personas que no se deben de ver, claro, ¿no? Pero mira, este está hermoso. Estamos en octubre. ¿Octubre qué viejo? ¿Octubre 15? ¿22? ¿Qué fecha estamos? Bueno, anyways, whatever. Estamos en octubre y está súper caliente. Y donde ya estuviéramos allá en... ¿Dónde vieja? Vieja. ¿Dónde mi vida hermosa? ¿Dónde está mi chula? Ay, no quiero hablar mi princesa porque me la chulearon mucho en la party. ¿Y usted? ¿Qué pasa, amor? ¿Cuánto te amo? Yo también, las amo. Tenemos todo. Tengo a mi princesa. Tengo a mi esposo. Tengo a mi chulis. ¿Me quieres, chola? ¿Me quieres? Uy, ¿no me quieres? No te escucho. ¿Me quieres poquito? ¿No me quieres? ¿Cuánto me quieres? Tan poquito, no me quiere el azul, viejo. ¿No me quieres? Bueno, yo sí la quiero mil, choco mil veces. ¡Yay! ¡Sí me quiere, mi sole, pues sole! ¿Cómo te llama tu papá? ¿Cómo te llama tu papá Francisco? No, tu papá Francisco. Pues sí, te dice hija y te dice princesa, pero ¿cuál es el nombre que te puso tu papá cuando llegamos con tu papá hermoso? ¿No te acuerdas? Te puso Sole Pozole. Mancilla. Ay, ya quiero que le cambiemos el nombre. Bueno, seguimos aquí en la fila. Ah, perdón. Perdóname. Ahí está el parque. Este es el parqueadero del hospital. No. Mira.
esto es un restaurante, ¿o qué, viejo? No, esto es un restaurante de comida india. I never eat India food. Le digo, pues para que vengas, para ver si empezamos a conocer restaurantes, Mimi. Quiero ir a comer en otros lugares, otros sabores. ¿Te gusta? Claro que quiero ir a comer a India. Este es el parqueadero. Si ven que está el grandote que dice este, ¿ves este? Este es el hospital. Y este es el parqueo. ¿Ves? Y seguimos en fila. Hace ratito hubo una ambulancia. Super crazy. Se vino para acá y prendió las luces y anduvo manejando en el otro lado del carril. Ja, ja, ja. Bueno. Estamos avanzando poquito a poquito, suave, suavecito. No les estoy pegando, poquito a poquito. ¿Por qué tú no te sientas bien como debe de ser en el asiento, mi amor? ¿Sabes tú que si llegamos a chocar, tú te vas a ir volando porque no te sientes bien? Hacia atrás.